No, pero es lo que le da emoción. Muy buenas a todos, chicos. Hoy estamos en el circuito de Valladolid, en el FK1. Ahí tenemos al Miatilla, por ahí detrás. Y por aquí tenemos también a Serti. Y a su primo. ¡Vamos! Y luego por ahí detrás tenemos también a H. Están por allí los chicos de Hachiroku Spain. A ver si luego nos dan una vuelta en el Hachi. Y nada, pues estamos aquí que acaban de empezar ya las tandas de drift y tal. Y estoy por meter el MX-5, que como ya sabéis, bueno, está ahí un poco el coche, que no sabe si se calienta, si no, cuando lo dejas parar un rato se calienta, si no, no, los electros saltan, no sé qué le pasa, así que ya hemos dicho, bueno, lo traemos aquí y si revienta, pues que reviente bien, básicamente, y ya le abriremos luego la culata y le haremos lo que le tengamos que hacer. Así que nada, pues vamos a prepararnos para entrar, yo creo, ¿no? Bueno, te prepararás tú. Yo bueno, delantero. Claro. Tenemos ahí el Alfa del señor Aurelio, pintadico. Y bueno, o sea, lo mejor es que no sé qué cara tendremos, pero es que hemos dormido aquí en tienda de campaña. Dejaré por aquí una foto, ¿vale? De lo que montamos anoche, para que os riáis un rato. Una media maca. Que, pero bueno, hemos dormido algo, por lo menos. Madre mía. Qué bien te queda, pero mi casco. Espérate, si yo creo que no voy a entrar con la capota puesta y con el casco. ¿No? Yo creo que no. Mira cómo le queda. Porque no es su talla. Hay un chupachul. Yo tampoco. Tenemos que la capota, tío. A ver, yo sé que mi primo no entra, pero tú. No entro. Mira. La dejo aquí, ya está suelta. Sí, claro. A ver, pero bájala bien, ¿notas? Ya está. Venga, tú chupachul humano. Mira la puerta. Vamos a pegar un culatazo. Culatazo power. Vámonos, ya. Tú, y ese con la gafa, tú. Si no lo ves, con punta. No te jode. Espera, Chema, que no me pasa si tú no me mates. Toma tú, que te pongo aquí la GoPro. Venga. Vamos a ver, si no llevo gafas, ¿cómo quieres que vea la curva? Madre mía. Si es que sacas a esta gente de casa, ¿sabes? Lo sacas de casa y mira qué les pasa. No se les puede sacar de casa, de verdad. Venga, por favor, vayan saliendo. Vamos a intentarlo. Chemita ahí, a tope. Que no se iba, ¿no, cabrón? Ay, me ha morreado. Que están frías las ruedas, ¿eh? Quieras o no. Ah,
Dime lo que has contado. Es una buena transferencia de peso, pero mal hecha, ¿sabes? Iba bien. Hoy pillas sitio en la capa. Hoy pillas terreno, ¿lo sabes, no, Chema? Ahí, ahora sí. Bueno, ¿qué tal? Necesito neumáticos viejos detrás, tío. Corre mucho. Voy a reventar los Toyo nuevo aquí en un momento. Madre mía. Los chupachus. Chupachus 2, ¿qué pasa? Nada, bien, bien. En plan, manco, pero disfrutando. Manco. No se ha calentado de momento. No se ha calentado. Bueno, vamos a ver qué se trae entre manos el señor H. Con el Audi. H, ¿cómo estás? Cuéntale a la cámara. Yo estoy muy dormido para hacer esas cosas. Bien, ya cambiando ruedas. Ahora nos veremos en pista y eso. Ahí va Jaimito. Todavía son las 10 de la mañana. No sé muy bien cómo va a ir el día, la verdad, porque el plan es estar todo el día así. No sé si luego haremos unas fotos en el circuito o qué vamos a hacer. Y este hombre se compra un IS200 con autoblocante y lo deja en casa. Claro. O sea, vosotros lo veis normal. Porque es un coche de señor. Claro. Eso luego vale dinero. El tuyo se valoriza, el tuyo se valoriza, ¿vale? ¿Ves? ¿Ves la diferencia? Gente, vamos a salir con Chemita a ver qué tal se nos da en el MX5. Pues se cruza, cabrón. Uy, Chemo. ¡Hostia! Eso es para quitar el óxido. A ver, yo deja medio coche ahí, tú. En plan, si hace bien la transferencia de pesos, el coche derrapa solo. Mira, empieza a seguir la trazada de ellos. Está en la otra frente de pesos, tío. ¿Qué las hacen en segunda? Sí. Ahí, de puta madre. Es que tiene que ser complicado, ¿eh? ¿Qué? Al no tener mucha potencia y no llevar torsen, lo tienes que hacer todo teniendo manos, ¿sabes? No, el coche no derrapa por sí solo. No, pero te sale de puta madre. A ver, hay algunas curvas que se entra un poco mal, pero en verdad te sale bien, ¿sabes? Esto es una moza.
Como reviente un neumático ya verás que gracia. Hombre, ahí hay coches japos, algunos tendrán, ¿no? Hay una máquina ahí. Hacer bien la transferencia y enlazar las curvas transferiendo los pesos. Igual necesitas agrandarlo. Igual me pongo el cinturón y ya está. Como vea. Los andeses molan, ¿eh? No, ya lo sé que molan ya, pero es que no voy a entrar. ¿Pero tú te fías de este tío? ¿De verdad? No, pero es lo que le da emoción. Son graduadas. Que si no, no ve. Efectivamente. Mola mucho el circuito este para derrapar, ¿eh? Está muy guay. Para correr no tanto porque es muy pequeñito, pero para derrapar... El vídeo dando la despedida a la vida. Estás y a mis neumáticos nuevos. Y a los neumáticos nuevos. Bueno, chicos, adiós. Ha sido un placer conoceros a todos. Cómprate, lo compro. Estás a tiempo. Vale, vamos hablando ya en otra vida. Dios, qué raro se me hace ir en el asiento del conductor, pero sin volante. Es súper extraño, pero mola. Vamos a ver aquí, vamos a pillar un poco de perspectiva, a ver si pillamos un ángulo así. Vamos a ver qué tal se comporta el cacharro este. Y si me entran más ganas de comprarme un trasera. Ha salido H también la pista. ¡Vamos ya! Jugando con los pesos, sí señor. Que si no esto no cruza, Julio. ¿Sí? ¡Vamos ya! ¡Vamos!
¡Vamos ya! ¡Sí, señor! ¡Vámonos, vámonos, vamos! ¡Madre mía! ¡Esto es la polla, tío! ¡Vámonos! ¡Sí, señor! Trazando. Bueno, chicos, al final, como habéis visto, se me hizo un vídeo larguísimo, pero larguísimo, y he tenido que dividirlo en dos partes porque grabé muchísimas cosas. Si estáis viendo esto nada más subir el vídeo y queréis que YouTube os notifique en cuanto esté la segunda parte subida, pues ya sabéis, dadle al botoncito de suscribirse y a la campanita para que YouTube os avise. Si ya ha pasado un tiempo desde que he subido esto, seguramente ya haya subido la segunda parte. Así que al final de este vídeo, en la pantalla final y también ahora mismo por aquí arriba en la derecha, en la esquina, os dejaré la segunda parte para que pinchéis y vayáis directamente a verla, porque allí voy a montar también en el Hachi de los chicos de Hachiroku Spain, en el AE86. Y bueno, pues también salió algo bastante interesante que creo que os puede molar, pero bueno, por ahí os lo dejo, si queréis verlo ya sabéis. Y nada, chicos, ya lo digo en el segundo vídeo, pero decirlo también aquí, que muchísimas gracias a los chicos de Speedfest y de Drift Experience por organizar esto y invitarnos, y también gracias a toda la gente que me ha estado dejando sus grabaciones, porque como habéis visto he puesto grabaciones de diferentes canales, de diferentes cámaras, y todos esos canales los tendréis abajo en la descripción. Y también gracias al señor H del garaje de H, porque me dejó los neumáticos,
que estuve con los que estuve quemando rueda después de cambiar mis Toyo, porque no quería reventar mis Toyo T1R, que estaban justo puestos nuevos, y él me dejó un par de neumáticos en 15 para quemarlos. Pero bueno, chicos, no me enrollo más, espero que os haya gustado el vídeo, y ya sabéis, si queréis ver la segunda parte, ahora mismo, en la pantalla final tenéis el enlace directo. Hasta la próxima.